Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Liak, sean bienvenidos a un nuevo video para este de canal Y sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a hablar sobre los nuevos juegos que tiene O más bien, el nuevo pensamiento de RobTop para que después de la actualización 2.2 salga un nuevo juego Va a haber un nuevo juego, esto lo vamos a ver a continuación Así que antes de comenzar con este video me gustaría muchísimo que me apoyaras regalando tu bonito like Que te suscribas si no lo estás, porque la verdad no sé si ya llegué a 10.000 suscriptores o no Porque a mí me marca que ya llegué a 10.000, pero a ustedes les marca que tengo 9.800 800, entonces no sé qué pasa. Pero bueno chicos, para llegar a los 10.000, pues espero que te suscribas y, y también que actives la campanita de notificaciones que me apoya bastante y para que tú seas el primero en verlo. Una vez dicho todo esto, vamos a comenzar con el video. Bien chicos, pues tenemos unas noticias bastante interesantes y también chicos, quiero decirles que me respondió Ropta por Discord el día de hoy. Pero bueno, antes de proseguir con esa respuesta, vamos a ver las publicaciones de antes y el por qué se está diciendo mucho sobre un nuevo juego para Geometry Dash. Yo 2, .2, bueno no para Geometry Dash 2.2 Sino para después de esa Actualización, y bien, es que RobTop nos Dijo por Discord, el día 3 de Enero, o sea, ya esto ya tiene demasiado Tiempo, nos dijo, si hiciera otro Juego, obtendría un equipo Y haría un juego en 3D, esto Es bastante interesante porque ya si Son viejos, o sea, bueno me refiero A que ya tienen muchísimo tiempo esperando La 2.2, RobTop ya nos había Comentado que tenía planes de hacer un Nuevo juego, pero quería hacerlo como Un juego llamado, pues algo así sí. Similar a lo de Meltdown, a lo de Word, o sea, quería hacer algo similar, pero sin embargo viendo la situación de todo esto, de lo que está pasando con el 2.2, de que se tarda muchísimo, de que nosotros estamos desesperados, de que ya no queremos un nuevo juego de ese estilo, Robtop ya está impl eh, intentando implementar un nuevo juego en 3D, obviamente diferente al resto, y que este juego pues básicamente sería diferente a Geometry Dash. La segunda publicación nos dice, tengo un concepto para un juego en 3D, pero no soy bueno en 3D, así que no estoy seguro de que Puede, de qué se puede y qué no se puede hacer. Aquí nos está diciendo que ya está trabajando, o más bien ya tiene un concepto para un juego en 3D. Quiero decir que ahorita está trabajando, yo creo que aparte de Geometry Dash, quiere intentar hacer nuevas ideas para un nuevo juego y ese juego va a estar en 3D. Esto es bastante interesante, aunque yo le diría a Robtop que pues ya se ponga a trabajar en la 2.2 y ya después de que piense en las futuras actualizaciones o en un futuro juego, yo qué sé, pero yo ya necesito la actualización. Bien, chicos, pues esto nos dijo la segunda publicación. Y la tercera nos dice, o si hago algo en 2D... Sería un juego de plataformas multijugador. Llevamos muchísimo tiempo esperando esto del modo multijugador para Geometry Dash. Y aquí nos está diciendo Robtop de que si intenta hacer un nuevo juego. Va a ser multijugador. Esto es bastante interesante. Porque aparte de que posiblemente tengamos la, el modo multijugador en la 2.2. También lo vamos a tener en un nuevo juego. Si es que Robtop lo implementa. O, más bien lo hace. Pero sería en forma 2D. No en 3D. Así que, chicos, estas han sido las tres publicaciones que nos ha, nos ha dicho Robtop acerca de un nuevo juego de un nuevo posible juego que se viene después de la actualización y bien chicos esto es bastante interesante porque ya nos dijo RobTop sus planes de que intenta después de la 2.2 hacer un nuevo juego yo creo que posiblemente después de la 2.2 se va a tardar 50 años más para la 2.3 porque va a implementar o va a hacer un nuevo juego y ya después va a hacer la actualización 2.3 según los planes de RobTop y como bien saben aquí vieron las publicaciones que intenta hacer un juego en 3D pero no sabe bien cómo se hace. También os comentó que si él hace un, un nuevo juego en 2D, así como Geometry Dash, sería un modo multijugador. Y por último, chicos, para concluir este video. El día de hoy, yo le pregunté a RobTop... Que después de la 2.2 habrá un nuevo juego... Así yo le puse, ¿no? Como pregunta... Y me respondió, chicos, diciéndome... Después de la 2.2 voy a trabajar en un, en un nuevo juego... Estoy pensando en un juego 3D... O sea, como ya nos había dicho anteriormente... Battle Royale... Donde construyes cosas... Voy a llamarlo... Fortnite... Aquí, pues, está diciendo... Pues, ya saben, ¿no? Lo de Fortnite solamente nos está... Pues, como que intentando... Dar una peque un pequeño chistecillo, ¿no? De que ahí va a ser un nuevo juego igual que Fortnite etcétera así que chicos hasta aquí ha sido toda la información que tenemos sobre los posibles nuevos juegos para Geometry Dash espero que también el día de hoy tengan un nuevo video de información y novedades que hubo muchísima información el día de hoy y también Robtop ya me respondió algunas preguntas así que pues los estaremos retomando este, estos videos entonces pues espero que si llegamos a la meta yo que sé de 500 likes les hago ese video y ya lo tienen público o sea cuando lleguemos a 500 likes el video se publica Así que se los dejo en sus manos, chicos. Extraemos también, como les digo, haciendo el video de información y novedades. Pero tenemos que llegar a 500 likes. Así que me apoyaría bastante si dejaras tu pedazo de like y que te suscribas si no lo estás para llegar a 10.000 suscriptores. Sin nada más que decir muchísimas gracias a todos por ver este video, y nos veremos próximamente con un nuevo video. Adiós, chicos.